No, pues bueno, hoy sí estamos como de manteles largos, como dirían por ahí. Pues aquí tenemos a la eminencia lésbica, activista, Lorquín Castañeda. Muchas gracias, Salvador, por invitarme. Gracias por pasar aquí a tu humilde casa, ¿verdad? Humilde, humilde, aquí sí. Aquí tenemos... ella muy linda, llegó y puso un trapito para no ensuciarse, no sé cuánto como le quedaron los nylon. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si no, el trasero no promete, ¿eh? No. Yo quería sacarte de tu contexto serio, porque por lo menos yo tengo una idea de ti súper correcta. Las veces que he ido a donde das conferencias, pláticas y todo, es Lorquín hablando perfecto de las leyes, de los derechos, y entonces uno se alinea, ¿no? Y digo, no, yo la quiero más relajadita, porque si no, yo no le voy a entender nada. Y entonces nos fuimos a platicar. Y resultó bastante chistosa. Pero la verdad es que yo sí traje algo para ti y lo podemos compartir. ¿Qué tal? ¡Wow! ¿Qué? ¿Estás comiendo la concha? ¡Tu concha! ¿Mm? Oye, Lorquín, bueno. Ya. A ver, ahora sí, ya. Vamos a platicar. ¡Ay! ¡Les dije que es una obra! Okay. ¿Qué necesito para esta entrevista? ¿No? Para esta plática. Bueno, lo primero, una camisa de cuadritos. Exacto. Es que, ¿sabes qué? Me daba cosa que no se me fuera a notar. Ay, lo no, machorra, claro. ¿No? Ay, sí, a mí también. Se te nota. Y mira que yo vine de... Pero tienes poquito más que yo, ¿eh? Poquito nada poquito más. Poquito más que yo. ¿Qué más traes? Traigo, por supuesto, un flexómetro, porque siempre muy hay que medir. Muy correcto, para que me digas ahorita aquí. Ay, la gente, que qué tan gay eres, que qué tan gay es correcto ser y qué tanto no. Entonces, que si se te nota mucho lo lesbiana o eres más bien les, ¿no? Así como suavecito. Sí, no, no tanto. Bueno, pero también nos sirve para medir los cambios. ¿Qué tanto hemos avanzado en nuestra sociedad? Eso está muy bien. Siempre hace también sirve falta para medir otras cosas que a ti no te interesan, pero a mí sí. Me lo dejas, por favor. Necesitamos siempre un buen desarmador para apretar los cambios. Desarmar las estúpidas ideas que muchos tenemos a veces. Por supuesto. Claro. Unas buenas pinzas que también, si son unas pinzas de cejas, a cualquier lesbiana después de los 40 años le es una herramienta indispensable. ¿Por qué? La barba. Tú no vas a saber. La barba. La barba. La barba, crece el bigote, la ceja se te hace... poquito a los más hombres que a ti. Nos parece, nos queda como del loco Valdés. Ándale, así está. Ándale. Necesitamos un dulcecito para un poco de dulzura en la vida. Sí, porque luego las lesbianas son un poco bastante rudas. Ah, ¿puedo no, generalizar o no? No, güey. Nunca puedes generalizar. Nunca puedes generalizar. Ok. Poco. Necesitamos siempre tener un buen libro de Marcela Lagarde. El feminismo en mi vida. El feminismo, por supuesto. Vayan apuntando, tome nota. Lee más no les va a hacer. A Beatriz Gimeno con la historia y la participación política de las lesbianas. Una buena campaña como Dialoga con tus prejuicios. Eso está ya, pero lléveselo, cómprelo, y que no le falta, que no le... Le incluye el paquete rodar por la ciudad. Esto fue lo que puso en su nalguita, si es que para no mancharse. No, bueno, y luego pero se dio cuenta que no fue suficiente. Sí, me hubiera cabido nomás como en un pedacito y desistí. Así okay. Que... entonces, Lorquín, ya que estás toda armada y que estás comiendo concha delante de la gente y demás, entonces cuéntanos por qué nació esta inquietud por empezar con el activismo LGBT, vaya. Uh-huh. Yo debo decirte que como todas las personas en esta ciudad, a mí, mi mamá, mis abuelos, mis tíos me enseñaron que una buena mujer debe aspirar a casarse y debe aspirar a ser monógama. Y debe aspirar mamá, la alfombra, la cocina, claro, la sala, debe el comedor, los excusados, claro, sí. Todo, ¿no? Muy divertido. Y de pronto, ya grandecita, digamos, ya entrada en años, pues me enamoré de una amiga. Comenzamos esa relación y con la misma honestidad con la que siempre había vivido en mi familia, pues yo decidí irles a presentar a la novia, ¿no? Y decirles, bueno, pues así le como digo, conociste... a calzón quitado. Claro, así como conociste a Francisco y a Armando y tal, pues ahora te digo que no es novio, sino novia y es ella. Y entonces... ¿Cuántos años tenías? 24 años.
Sí, no, chiquita, chiquita no. No, ya sabía más o menos de qué se trataba la vida. ¿Y tus papás cuántos años tenían? Ah, pero ellos sí estaban entrados en años, como 50, y mis abuelos pues unos 65, sí, ¿no? Entonces, comienza así la relación. Para ella fue todo lo contrario. Su familia no la apoyó. Cuando lo supo, empezaron a acosarla, empezaron a intentar, era una familia muy religiosa, católica, y entonces intentaban que la Virgen les hiciera el milagro. Que, la rosa favor, de Guadalupe. No. A ver si le quita la lencha a mi hija, ¿no? Así, por favor, que me alejaran de ella porque yo era una mala persona y tal, ¿no? Y nos alejaron, ¿no? Nos separamos. Pero ese trance de vivir con ella casi 2 años fue un tránsito muy difícil. Fue una situación muy complicada porque ella no quería salir del closet. Y yo no me explicaba por qué no podía decirle a mi mejor amigo que era feliz y que tenía una novia y que era la amiga a la que conocía. ¿Y tu familia también era como muy religiosa y muy cuadrada o era mucho más abierta? No, era totalmente abierta. De hecho, llegamos a vivir al mes de estar juntas, le rentamos una casa al lado de la casa de mi abuela y ahí vivíamos. Y entonces, mi abuela, bueno, cuando terminamos, ella y yo, mi abuela terminó muy enojada porque me decía, eso no se hace, ¿no? Tú estabas pues con ella y debías estar, claro, con ella toda la vida, ¿no? Pensando pues también en... también idea de toda la vida, idea de la abuelita, ¿no? Claro, claro, pero con mucho respeto a ella, ¿no? A esa figura, a esa incorporación que habíamos hecho en la familia. Entonces, ese tránsito fue muy, muy desgastante, realmente fue... de un acoso, de mucha violencia por su parte, de mucha violencia también entre ella y yo al no poder vivir plenamente, ¿no? Entonces, bueno, terminamos, comienzo la relación con Judith, ya la conocía 2 años antes. Judith es una persona encantadora. ¿Es tu pareja actual? Ay, sí, mi vida. ¿Y cuánto tiempo lleva? 12 años. ¡Órale! 12 años. Pero es encantadora, es simpática, es linda, es amable, es generosa, es una gran persona. Y entonces, por supuesto, yo me enamoré hasta este día. Y déjame decirte que cuando empezamos, Judith coordinaba una pastoral de la diversidad sexual aquí en el DF. Entonces, para mí era como la señora, ¿no? Ella me lleva 12 años, entonces era así... ¡Wow! ¡No! ¡Ay, no estoy tan mal! Yo le llevo 13 al chulo. No, no es nada. No pasa nada. Y entonces, pues total que yo la veía como una figura muy fuerte, muy pública, muy... muy respetable. Sí. Entonces comenzamos y de pronto vamos caminando por la calle y yo la agarro de la mano. Entonces avanzamos 2 pasos y ella... ¡Ay, salud, mi amor! Sí. ¡Ay, gracias, gracias! Entonces avanzamos otro chavas poquito. Lesbianas, chequen ojo, a ver si les ha pasado esto. Como que sin querer queriendo una agarra y como que sin querer queriendo la otra, se quita. Claro, y suelta, y se voltea y dice, ¡ay, es mi amiga, eh! Bueno, esas cosas. Total que continuamos avanzando, le vuelvo a agarrar la mano y ella da 2 pasos y... ¡ay! Como que te estás enfermando, ¿verdad, bonita? Ay, sí, yo creo que sí. Hace lo mismo una tercera vez y le dije, ¿eres de closet? ¡Era de closet! ¡Era de closet! Y yo no me lo imaginaba. Y claro, ella, ojo, ojo, dicen, no, es que yo no tengo que explicarle a nadie nada. Esta es mi vida y yo no le tengo que dar explicaciones a nadie. No, pero es como... tú. ¿Cómo te lo explicas tú? ¿Cómo te relacionas tú con el mundo, con tu entorno, con tu familia, con tu sociedad? ¿Cómo le das el lugar a la persona a la que amas con derechos y con obligaciones, ¿no? Entonces, sí, porque va con todo. Así es. Entonces, eso para mí fue muy... una llamada de atención muy importante y le dije, oye, ¿qué pasa, Julia? ¿Eres de closet? Y ella me dijo, sí, sí, soy de closet. ¿Pero por qué?
da mucho, mucho miedo, mucha pena. Siento muy violentas las miradas de las personas al paso, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero mira, hay personas que te van a ver feo mientras tú vayas abrazada, tomada de la mano de tu pareja, pero son personas a las que seguramente nunca vas a volver a ver. Y mucha gente te va a ver feo aunque vayas agarrada a un chango o vayas agarrada a tu mamá, a tu papá, a tu abuelito. Así es. Porque la gente saca lo que lleva adentro. Claro, y no puedes ir intentando cubrir las expectativas de alguien más, de alguien que no vive contigo, que no es tu familia, a quien no amas. Entonces, lo importante es tú qué quieres para ti, tú cómo quieres ser feliz. Y entonces empezamos a trabajar eso, porque lo que sí estaba segura, yo, es que de ninguna forma estaba dispuesta a quedarme en el closet y a prescindir de mi amor y de mi libertad por nadie. Claro, porque iba a llegar el momento en el que a cierta edad no tendrías ni a quién culpar. Claro. O más bien ibas a buscar a quién culpar, cuando la única responsable había sido tú. Así es, así es. Entonces, eso fue un motor muy importante para que entonces me empezara a involucrar en la Marcha del Orgullo, en los encuentros feministas, en las cuestiones de leyes, porque de lo que hablábamos es no solamente del derecho general, sino de nuestra historia de vida. Claro. Déjame contarles una anécdota. Hace como 10 años yo me puse muy, muy grave, quedé inconsciente y Judith llegó, me llevó a un hospital, a Médica Sur, y en ese hospital, cuando iban ingresándome, yo iba inconsciente, le dijeron, ¿qué es usted de ella? Y ella dijo, soy su pareja, hace 10 años. En Médica Sur, me dijeron, usted no puede hacerse cargo médicamente de ella. Tiene que venir su mamá, su papá, sus hermanas. Pero usted debe dejar en este momento un pagaré abierto para cubrir los gastos. Ah, para eso sí. Para eso sí. Para eso sí, claro. Entonces, el asunto es que de pronto pensamos como a futuro, como en realidades no tangibles. Uno no contempla todas las cosas que pueden suceder, ¿no? Así es. Un accidente, un imprevisto. Sí. En fin, la vida es hoy. La vida es hoy. Y hoy debe vivirse pues, con libertad, con amor, con orgullo, con dignidad. No, muchas no, veces no. La gente, es que yo pienso igual que tú, la gente dice que tampoco es una obligación salir del closet, que porque hay que presionar a los chavos, a las chavas a que salgan del closet si en realidad no lo desean o no lo necesitan. Te quedas pensando y dices, pues sí, efectivamente cada quien es libre de decidir cómo quiere vivir su vida. Pero creo que tú tienes esta parte un poquito como yo, que te vas un poquito más hacia adentro, ¿no? No es porque piensen los demás ni qué tanto me van a aceptar o no me van a aceptar. Es darte cuenta qué tan plenamente estás viviendo. ¿O cuáles son esas razones que te orillan a no salir del closet? Debe haber a lo mejor una baja autoestima, esta historia de yo no me lo merezco, o no sé, porque cuando una persona tiene amor propio, cuando una persona se siente protegida por sus seres queridos, pues tiene los huevos para tomar decisiones más allá de los riesgos que traigan, ¿no? O los ovarios. Sí, que a veces los tienen los ovarios más grandes que los huevos de uno, pero bueno. Sí, pero esto que tú dices es muy importante, Salvador, es cómo la familia es responsable también de catapultar a alguien, ¿no? Sí. Y decirle, ¿sabes qué? O de sepultar. Claro, yo confío en ti absolutamente y tú vas a ser la persona más exitosa y más feliz que existe en este mundo. ¿Cómo? Con respeto, con dignidad, con libertad, dotándote de derechos, de información, mostrándote que la vida no es a partir de la mirada del otro, no es a partir de lo que quiera la otra persona que tú seas, sino tú cómo eres capaz de vivir con mayor libertad, con orgullo, ¿no? con dignidad. Justo por eso es el mes del orgullo. Decían ahí, pero ¿cómo orgullo de ser lesbiano, de ser homosexual? Yo dije eso, pero ahorita le expongo mi postura. Okay, gracias. Viene de ahí. Nos queda claro que este video va a ser únicamente sobre salir del closet, porque luego vamos a hacer más, porque con esta mujer hay mucho que contar. Pero, a ver, ¿por qué orgullo? Porque el orgullo es vivir con dignidad.
Es vivir libremente sin tener que ocultar nada a nadie. Yo no sé si la idea sea ir promoviendo por la calle, hola, soy LOL, soy lesbiana. No. No lo creo, pero la realidad es que si alguien me lo nota... Y no se nos nota nada, ni la rudez, ni, no, ni la fragilidad. No, oh, no, claro no, que no. No, 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 ni siquiera lo bigotona. Mira. Ay, o luego qué tal que decían tías grandes, ¿no? Porque ahora mis tías son un amor, son un encanto, son escandalosísimas. Mira, mijito, puedes ser lo que quieras, pero que no se te note. Claro. Fuck. Claro, claro, y entonces... Puedes sonreír, pero no seas feliz. Claro, es una lógica de doble moral, ¿no? O sea, en México hay tanta moral que es doble. ¿Será doble moral o será prejuicio o será temor a lo desconocido? Y lo digo temor a lo desconocido en el sentido de... La gente mayor, los papás, no saben cómo va a reaccionar la demás gente. Si de por sí fueron educados con unas ideas completamente distintas a las nuestras, ellos esperan que la reacción de la gente de su generación, por lo menos, sea negativa en contra de los seres que quieren. Entonces, muchas veces, eso es lo que le da miedo a los papás o a los familiares, que vayas a sufrir porque la gente no te acepte, porque la gente te rechace. Y dice, señores, aquí en este mundo todos vamos a padecer de todo lo que no tengamos bien resuelto. Y si quieren que su hijo o su hija no sufra en la calle por bullying o por lo que sea, entonces usted dígale que lo quiere, que lo acepta y que pueda contar con usted para lo que quiera. Y entonces esa seguridad va a hacer que cualquier chavito salga caminando, por muy chiquito que esté, con unos huevotes a la calle. Claro, claro. Y mendigo. Sí, porque fíjate. Y voy a comer un poco. ¿Cuánto continúa con tu concha? Sí, pero de mi concha no me la estás picando mucho porque no. Me incomodo. Mira, es que eso... Yo soy medio puerco. Tiene... un puerquito. ¡Chacho! Por la colita. ¡Qué cosa! No. Entonces, mira, ¿qué le puedes decir a las chavas, a los chavos? A lo mejor está equivocado el término, pero cuando decimos gay, muchos nos referimos a... la gente que no es heterosexual, ¿no? Entonces, bueno, generalizar. Pero sí es diferente el sentir de los hombres que de las mujeres. Yo erróneamente pensaba que era mucho más fácil para dos chavas salir del closet, que tenía mucho menos conflicto social, porque es más fácil que veas a dos niñas agarradas de la mano desde chiquitas, jugando juntas, abrazadas. Y yo nunca he visto que eso genere conflicto. Y sin embargo, si tú de niño empiezas con esto, ¡pum! Claro. Va como en feria, me fue. Claro, pero... pero es otra vez este prejuicio. Es creer que como las mujeres podemos tener un poco más de cercanía, entonces eso hace que se invisibilice que somos una pareja. Lo grave es que hay muchas parejas que se viven como amigas, como socias, como comadres, y que no enfrentan la realidad de que son una pareja, son una familia, han venido construyendo un patrimonio juntas y ninguna de las dos puede reconocerle derechos a la otra. Yo otra vez les voy a compartir una historia, que es la de Judith, con la primera pareja que tuvo. Ella comenzaron a vivir juntas como a los 20 años, 21 años, y del siglo pasado, o sea, ya, ¿no? Y vivió con ella 13 años. Siempre vivieron juntas. Ellas decían que eran socias, porque en realidad eran socias, habían construido un proyecto, una empresa y tal. A los 5 años de que ellas estaban juntas, ella comenzó a golpear a Judith. La violencia se desató. A pesar de que la familia de Judith escuchaba los golpes y la violencia, nadie intervino. Porque era un silencio de toda la familia. Ah, porque como era lesbiana. Claro. Y entonces la misma Judith decía, bueno, y... Las penas con pan son menos, tú síguele. No la puedo denunciar. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿A dónde? ¿Cómo voy a denunciar? Si no es mi familia, no es mi pareja, si es mi socia. Y entonces... Si tú llegas a la delegación y levantas un acta al Ministerio Público y dices, me madreó a mi socia. Pues digo, bueno, Batman, ¿qué más da? Es una persona que ejerce violencia sobre otra, ¿no? Claro, lo que sucede es que en ese caso,
inicia una averiguación que no tiene la misma prioridad que si fuera violencia intrafamiliar, en donde sí hay una atenuante y las penas incluso son mucho más graves que en una relación en donde, oye, iba pasando, la aventé y la golpeé, ¿no? Oye. Por accidente. Pues sí, Lolkin, al final creo que es muy personal si una persona quiere salir del closet o no quiere salir del closet. Si a lo mejor ya están grandes y ya tienen toda una vida hecha y ellos lo llaman como tú dices, son socias, ¿no? Pero al final lo importante es socias, ajá, ¿y qué derechos tienen? ¿Cómo se van a proteger? En cualquier momento que necesiten algo, no van a poder hacer uso de las leyes ni de nada. Claro. Por eso hay que salir del closet y al final, pues digo, habremos gente que nacemos un poco más apasionada que otra, pero creo que abrir tu sexualidad, vivir libre y plenamente, es un maravilloso acto de activismo. El simple hecho de salir a la calle con una sonrisa, con tu pareja al lado, tomarlo de la mano, eso abre mentes. ¡Claro! ¡Claro! Es que mira, el asunto no es que debamos salir del closet. El asunto es que cuando tú vives en libertad, sin pensar en un closet o en una vitrina, ¿no? De aquí pronto, miren que abierto está el espacio. Sí, aquí no hay closet ni ventana. Sí, de pronto hay amigas que me dicen, ay, es que yo... En mi casa no saben. En mi casa el no clásico saben. Ya sé, güey. Y yo vivo en el closet. Así, ay, mi reina. Sí, güey, pero... en una vitrina. Atornillándolo, clavándolo sí, y armándolo. No, cariño, no. O sea, se te nota desde... Bueno, de la que te dice... Es que en mi casa no saben. Sí, no. No, mira, yo soy tan fem que a mí no se me nota, ¿no? Ay, eso está padre. En otro video, las clasificaciones de las lesbianas. Bueno. Están muy lindas. De pronto me dicen, oye, es que yo soy una chica les... ¿Cómo? ¿Eres tan chica que no alcanzas a decir lesbiana? ¿Lesbiana? ¿O qué es una chica les? Ay, pero ¿qué nos da? Es como decir gay. Es, no tienes lo suficientes para decir homosexual. Pues ¿qué más da el nombre, no? Como quiera te gusta la concha. Está rica, ¿eh? Está rica. Bueno, pues gracias, Dolkin. Este video va a durar muchísimo, no importa, vale la pena. Y es más, nos vamos a chutar unos más con información que hace bien. Ahí se ven.